buenos días, mis amores, cara de recién levantada, de recién bañada. ¿Qué tenemos hoy? Hoy es domingo 29 de agosto. Y vamos para la iglesia. Y dije, voy a hacer un desayuno, pero voy a hacer un desayuno, voy a hacer un videito. Antes llamamos a Cristina, no puede ir porque Dora, la hija, la esposa de su hijo, está enferma. Y Victoria no va para la iglesia con nosotros porque tiene dolor de estómago, está enferma. Pero el próximo domingo, si Dios permite, que vamos para la iglesia con nosotros. Pero siempre nosotros tenemos de costumbre alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor, ¿verdad? Los días de culto. Así que hoy les voy a presentar un rico desayuno. Así que vamos a lo que vinimos, que vamos a la iglesia y no quiero llegar tarde. Y vamos a comenzar con nuestros ingredientes. Por aquí tengo 4 hot dogs, están, ya los cociné. Tengo queso de slice, tengo un tomate partido. Por aquí tengo una combinación de lo que es habanero con cebollini. El pan está aquí, yo lo congelo, por eso está así, por hay que cocinarlo. Ahorita lo pongo a tostar. Y tengo aquí huevo, le puse pimienta, sal y un poquito de polvo de cebolla. Así que vamos a comenzar nosotros batiendo nuestros huevos. Ok, aquí tengo los huevos, vamos a batirlo. Y recuerden, si tengo una persona sola que va a hacer este desayuno, yo le recomiendo que, si lo quiere, como yo lo voy a hacer, le ponga por lo menos 3 huevos. ¿Okay? Esto es bien fácil, bien sencillo. Para los niños le va a encantar. Para su marido le va a encantar. Hasta a usted le va a encantar. Quiero mandar un saludito a Alma Nieve, a Omi, a Ivy, a Jessica Puerto Rico, a Neveli allá en Puerto Rico, a Mari, a Raquel Gil. Tenemos un montón de gente, espérense. Bueno, mis amores, esta es la primera vez que uso mi sartén, así que van a ver cómo me fue. Pero ya soy una experta, ¿ok? Ok. Por aquí tenemos nuestro sartén. Voy a ponerle un poquitito de lo que es de aceite y voy a esparcir esto por aquí. ¿Okay? Con un poquito de agua y mi espátula porque la lavé. Voy a poner por aquí huevo y lo vamos a hacerle así. ¿Okay? Pues vamos a hacer lo siguiente. Estas polvuritas que están aquí, yo se las voy a abrir para que caiga el huevito. Yo creo que estoy usando aceite de coco, porque me huele a coco. Ok. Ya tenemos nuestro huevito ahí. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a poner un slice de queso. Y le voy a coger lo que es mi hot dog y lo voy a envolver en el queso de esta forma y lo vamos a poner en cualquier esquinita. ¿Ok? Vamos a ponerle de cada cosita vamos a ponerle un poquitito. Por aquí vamos a poner un poquito de tomate. Este tomate, recuerde, un solo tomate. Este tomate es un tomate pequeño. Y le vamos a poner también del cebollín con el chile. ¿Okay? De esta forma. Y lo que vamos a hacer es que vamos a coger nuestro foto. Y lo vamos a tirar de esta forma. Ahí. ¿Okay? Y vamos otra vez. Vamos a aguantarlo. Vamos a dejar 2 espátulas. Porque vamos a aguantar una. Por aquí. Ok, lo aguantamos y lo llevamos aquí. Ok, y lo llevamos aquí. Eso lo vamos a hacer aquí.
de esta forma. Entonces, vamos a poner otra vez huevito. Otra vez lo vamos a tirar hacia arriba, hacia donde está usted. Tenemos que ponerlo del otro lado porque yo no soy así. Ahí. Que yo tengo que bregar con él de esta forma. Y volvemos otra vez. Lo tiramos ahí. Que yo tengo que bregar de esta forma. Porque yo soy derecha. Ok. Entonces ponemos otra vez un poquito de huevo. Bueno, esto da para, este huevo da para dos personas. Lo ven así, van a decir, ay, pero qué lindo le quedó después de todo, y qué bonito te quedó. Ahora bien, ahora vamos a voltear nuevamente nuestro nuestro huevo. Déjame buscar un palito mejor para que me ayude. Qué desastre estás haciendo. No, no tienes que practicar antes de este video. No, tienes que practicar. Tienes que practicar, mami. Ok, tenemos nuestro sartén. Vamos a poner un poquito de aceite por aquí. Y vamos a poner una cantidad de huevo por aquí. De esta forma. Voy a coger lo que es mi queso. Mis hot dog. Lo vamos a envolver. De esta forma. Vamos a ponerlo ahí. Vamos a llevar nuestro hot dog de esta forma hacia la esquina. Vamos a poner un poquito más de huevo. Voy a poner por aquí lo que es la parte del chile con le dije ya que esto es opcional, el chile lo puedo hacer solo así, para niños solamente lo hace con hot dog y queso. Ok, voy a poner cebollita, cebolla, y vamos a ir volteando por aquí. Poniendo nuestro auto encima y echando para atrás. Usted lo que va a hacer es que usted coge su auto, lo aguanta y lo va a tirar encima de usted. Necesitamos, yo necesito una espátula
más chiquita para esto, pero no la tengo en sí, estoy tratando de bregar. La cuestión es que quede así, vamos a ponerlo. Entonces, vamos a ponerle por aquí huevito otra vez. Y así hasta que terminemos todo el huevo, ¿ok? Le puedes poner el extra queso si quieres, como usted quiera, más o menos, hacerlo. Les recomiendo que tenga una espátula, ahí está. Vamos a dejarlo ahí y lo tira hacia atrás. Lo tira hacia atrás para que ahí le vamos a poner el resto de huevo por aquí. Ya terminamos. Vamos a esperar que se cocine. Esta parte la vamos a tirar nuevamente hacia usted. ¿Ok? Vamos por aquí para que el huevo caiga ahí. Nuevamente a tirar nuestro huevo así, hacia este lado y empujamos. Usted empuje su huevo hacia atrás y vuelve a empujar hacia adelante. Voy a poner una cosa aquí. Ay, el palito está en el medio. Ahí. Ahí. Lo aplasta. Ahí lo deja, lo aplasta, lo lleva hacia la esquina para que le dé la forma. Mire qué bonito. Y usted ahí lo va aprisionando para que él quede cuadradito. Ellos usan, los japoneses usan una madera, que yo voy a ver si yo después la consigo. Me la corto yo misma. ¿Qué la consigo? Y bueno, hazla tú. Hazla tú. Miren esto. Les voy a enseñar cómo ellos lo ponen cuadradito, bien chulo, con un papel. Así que con mi desayuno, ahora les voy a enseñar la segunda parte. Tocamos el pan y ya. Ya, esperemos que ya esté ready. Apagamos. Vamos ahora a la segunda parte. Bueno, mis amores, les voy a enseñar. Yo no tengo ahora mismo conmigo, no sé dónde está. Son unos palitos de esos chinos. Como si fueran estos palitos. Mira que vienen toditos juntos y para hacer los sushi. Ok, lo tengo, no sé dónde lo tengo. Digo, si es que lo compré. Bueno, no pensé. Pero anyway, con un papelito así, usted con la mano. Lo tira, trata de tirar para atrás. Y lo pone más... como usted quiera, más o menos. Ahí está. Aquí está mi huevo. Miren esto. Ay, qué bonito de quedó, Ivonne. A pesar de todo. A pesar de todo, miren esto. Entonces, si lo cortamos, por ejemplo, si yo vengo y lo corto en mi picador, cuando ustedes lo miren, vamos a por aquí a limpiar mi picador. Si yo lo pongo sobre el picador, que está aquí. Pongo mi huevo, lo tiro de esta forma y se me embarra en el plato, pero no importa porque eso es lo limpio y eso, pues, o sea, ustedes son mi familia. Aquí no hay fronteo, hay fronteo, Evo. Eso, déjate de fronteo, eso tú no, exactamente. Entonces, vamos a picar, yo voy a picar este huevo en esta forma. Miren eso. Miren eso. Tiene el queso, el hot dog. Miren que churisnaki. Entonces usted lo pone. Bien churisnaki. Por aquí pone uno en esta forma. Y otro aquí en esta forma. Ahí está servido. Pone un slice de pan. Vamos a buscar el pan. Ok, por aquí tengo dos slices de pan que están ya tostados. Lo cortamos.
y lo ponemos aquí. Así quedó mi rico desayuno de hoy. Espero que les haya gustado. Usted le pone mantequilla al pan, le puede poner Nutella, le puede poner mayonesa, mucha gente le gusta el pan con mayonesa, lo que usted quiera. Así que hoy lo fuimos cocinando con Ivonne, un rico desayuno fácil y sencillo. Me hace falta comprarse el sartencito coreano, aquí lo conseguí. Me encanta mi sartén, mírenlo aquí, me encanta este sartén, me fascina. Yo lo vi, me volví loca porque estaba buscando, porque voy a tener muchas recetas más diferentes también con huevo, diferentes formas de hacer esto, pero me voy a hacer lo que necesito, que es como si fuera una espátula, pero diferente a la que yo tengo. Así que nos vemos hasta la próxima, porque ya nos tenemos que ir para la iglesia. Así que desde mi cocina a tu cocina, cocinando con el Ivonne. Yo te bendigo que tengas un día bendecido, y recuerda, oremos los unos por los otros. Hoy es 29 de agosto, ayer era el cumpleaños de mi nieta, así que felicidades, Dios te bendiga, mi santa, te quiero un montón. Muchas bendiciones por toda esta gente que cumplieron años en este mes de agosto. Que la paz de Dios sea con ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Delicioso. Bye. Bueno, este es el de Mr. Kelvin. Dos formas de servir nuestro desayuno. Miren ahí. Dos puré. Miren. O este. Nos vemos. Bye bye. Miren, el hot dog que sobró, se lo puse en el medio. Miren qué chulo se ve. Ah, diferente. Ahora sí que me voy. Nos vamos a tomar nuestro café y nos vamos para la iglesia. Nos vemos. No se olviden orar los unos por los otros. Bye bye. Los amo. Hey, you want to say something? Oh my God. We're going to enjoy this. And we go to church. We're almost late to church. So. Así que nos vemos, mis amores.